Buenos días, mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy os traigo una serie de tutoriales que os van a encantar. Bueno, vamos a hacer un montaje, pero lo vamos a dividir en partes para que os sean más fáciles, vídeos cortitos, y luego al final lo que haremos es superponer todos esos montajes para tener un montaje completo, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hacer el efecto caída al vacío. Bien, mirad, lo que vamos a necesitar es una foto de la Tierra. Y ahora vamos a coger aquí una foto de la pequeña. A ver, un segundo, vamos a poner un segundo la Tierra arriba. Para igualar, que se nos quede los dos por iguales. Bueno, nos venimos aquí a la Tierra, pincháis aquí en la esquinita, le dais al Shift para que no os distorsione anchura-altura y lo vamos a ajustar para que se nos queden iguales, ¿de acuerdo? Ahora la capa del vídeo la vamos a subir arriba. Bueno, mirad, aquí vamos a hacerla un poquito más pequeña, si os dais cuenta se le salen las manos y los pies, luego pinchamos aquí. Hay dos maneras, o pinchando o os venís aquí a transformar escala y disminuís. Vale, la vamos a dejar un poquito más grande, así. Incluso la vamos a centrar un poquito más. ¿De acuerdo? Bien, esto mirad, es un vídeo donde yo le he dicho a mi pequeñaja que empiece a chillar y se empiece a mover. Y ahora, yo la he grabado desde arriba, ¿de acuerdo? He dicho, venga, levanta ahora las piernas como si te estuvieras cayendo, ¿vale? Vamos a ponerla ahí. Bien, lo que tenéis que utilizar es un croma, ser posible verde o azul, a mí yo suelo utilizar el verde. Y ahora vamos a dar el efecto de eliminar este croma, con lo cual nos vamos a ir aquí, efecto, incrustación, keylight. Pulsamos aquí y ya lo hemos quitado. Vamos a quitar la tierra de debajo para ver si ha quedado algún defecto. Le podéis retocar aquí un poquito más. ¿Veis cómo se aclara un poquito? Le dais aquí y perfecto. Ya se nos ha quedado perfecto. Ahora, lo que queremos hacer es, vamos a hacer un montaje como si la tirasen de una nave espacial, se cayese de una nave espacial. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir al principio, le vamos a decir escala, y aquí la escala es el 71%, que es el que le hemos dado al principio para que se nos quedara centrado. Ahora, ¿cuánto tiempo creemos que tarde en caer? Pues en 3 segundos, ¿vale? Para que no sea mucho, para que sea una caída rápida. Y ahora, en los 3 segundos, vamos a ponerle aquí, escala, ahí. Con lo cual, mirad, el efecto sería este, 1, 2 y 3. En 3 segundos, ha caído. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos la caída. Pues se me ha ocurrido añadirle un efecto más. ¿De acuerdo? Entonces, mirad. Hemos dicho que teníamos la caída hasta el segundo más o menos 3 y ahora mirad, en el momento en que cae, 1, 2, 3, por ahí, me he bajado un croma que ahora mirad lo que es. Vamos a darle que se vea, es una explosión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos igual, efecto, incrustación, keylight, le quitamos y lo vamos a centrar justo encima. Y cuando cae, ¡boom! Lo podemos hacer incluso, no sé, bueno, aquí ya sería que le retocarais vosotros a vuestro gusto, como veáis, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora ya el primer efecto ya lo tenemos preparado, que es el de la caída al vacío,
Y después vamos a seguir viendo más trocitos de tutoriales para al final completar todo esto y hacer una película. Así que os veo en los próximos tutoriales donde seguiremos explicando este trozo de secuencia. Un saludo, espero que os gusten los vídeos. Si es así, me gustaría que le dieseis a like, suscribieseis o dejáis algún comentario. Venga, nos vemos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.